Peterson, Griselda Siciliani. Pero qué placer recibirlas acá. Pero gracias. Vieron, Bar se mueve con mucha gracia, con mucha gracia. Esto es parte del show. Del corazón, sí, de corazón idiota. Corazón idiota, me encanta ese nombre, me encanta. Que todo el mundo dice que es fabuloso, yo no, todavía no he ido a verla. Tenés que pero venir, voy a ir. Sí. Lo bueno de este año que el programa es semanal es que puedo ir a teatro del a ver todo. Tenés que venir, trasnoche es lo nuestro. Ah, trasnoche. Sí, 12:30 de la noche, 12. 11:30 los jueves. Los jueves, 11:30. Ahora vamos a decir todo. Sí, porque mata. Son dos actrices fenomenales. ¿Ustedes se llevan también porque eran amigas desde siempre o no? Nos conocimos en Sos Mi Vida. Sí. Trabajando juntas, que ya pasaron, ¿qué? ¿4 años? Sí. 6. Sí. ¿Sí? Ahí. Y hacíamos de mejores amigas. Que nos maltratábamos bastante, pero nos divertíamos mucho en la vida real. Y no, pero viste que haciendo una novela vivís ahí, ya te haces íntima. Sí. O te odias para toda la vida, te haces íntima. Pero nosotros la pasamos muy bien. Somos todos muy amigos, quedamos muy amigos de aquella época. Sí, con todo ese elenco. Sí. Qué bueno. Bueno, ustedes son chicas muy, muy queridas por casi todos sus compañeros, porque todo el mundo habla muy bien y aparte, ¿sabes qué? Reconocen el talento, que eso es buenísimo en esta profesión. Ser reconocido por tus pares o que te diga, es una mina increíble, no sabes lo que es el monólogo, no sabes lo que es. Es bueno, sí. Es bueno, porque sí, están. Sí. A mí me encanta cuando escucho hablar así de gente joven con tanto talento como ustedes y tanto éxito, ¿no? Es un camino bastante difícil, que solo no se puede hacer. Uno está acompañado de actores, de la producción, de mucha gente, no depende de uno solo. Pero por supuesto. Uno le pone lo suyo, pero la verdad que necesitas a toda esa gente. Lo tuyo, ¿por dónde empezaste, Carla, vos? Yo empecé en Canal 13 hace mucho, en Montaña Rusa. Ah, de chiquita. Casting. Sí, ya había terminado el colegio. Antes bailaba, hacía cosas, siempre me gustaba el teatro, las comedias musicales, te iba a ver a vos a las comedias musicales. ¿Ibas a ver? Claro. Qué lindas que eran, me encantaba. Sí, claro, y eran las mejores comedias musicales que había en ese momento. Qué bueno. Así que bueno, con esa inspiración empecé a actuar. Ay, qué honor para mí. Griselda, ¿y vos? Y yo fui bailarina hasta hace poco, relativamente. Si te tuvieras que definir, primero sos bailarina. Y ahora Laiza Minnelli. Laiza dice que es bailarina. Yo lo digo porque es mi formación. Ella dice, pero no es bailarina, en realidad. Yo lo digo porque me agarro de eso para hacer otras cosas, para actuar o para cantar o lo que sea. Más allá de que me he preparado en otras áreas, siento que, bueno, la mitad de todos estos eran compañeros míos de otros trabajos. Claro, con de razón. Todos los que se bailaban movían ahí. Claro, también. Así que. ¿Y qué fue lo más importante, lo primero que hiciste? Comercial, Revista Nacional, que fue una obra que hablaba de la historia de la revista. Ah, sí, claro. Con Florencia Peña, sí. Miguel Ángel Rodríguez, qué sé yo. Que duró muy poquito. Bueno, a veces fue un éxito pasa. Corto de 2 meses. Sí. Pero para mí fue muy importante porque mi personaje era el que después hice en Sin Código, que era una secretaria así como medio atontada. Que eso fue una cosa también. Que eso sí, eso fue ahí como mató. Lo más. Sí. Ahí mató, ahí mataste. Ahí fue como un personaje muy agradecido, premiado, todo, como sí, chiquito, sí. Me acuerdo, pero... Me acuerdo, una secretaria loca, María. Sí, sí, loca, psicótica. Y Carla, ¿tuve éxito? Lola fue el año pasado la locura. Sí, la Lola fue mi primer protagónico fuerte donde todos apostaron a mí. No, y todos decíamos, pero ¿cómo puede ser? Recién empieza, ¿cómo puede trabajar así? Pero yo ya había hecho muchas cosas, bueno, había hecho Sos Mi Vida. También cuando yo entré a Polka fue una gran oportunidad porque me dieron unos personajes buenísimos y yo tenía tantas ganas de actuar que no me importaba y hacía todo lo que podía lo hacía.
Y de ahí me vieron y después... Sos mi vida era... Claro, hice Son Amores y después Sos mi vida. O sea, mi vida era como la mala de Natalia. De Natalia. Natalia era la buena. Sí. Claro. ¿Y te gusta ser malas o no? Ay, me encanta. Ay, me encanta trabajar en televisión. Me divierte mucho. Y las malas son buenísimas porque tenés que hacer de todo. Y podés hacer cosas. Podés jugarte más. La buena siempre está como llorando. Claro. La buena hay cosas que no puede hacer. Claro. La mala puede hacer cualquier cosa. Decir malas palabras. Y nadie te dice nada. Claro. Bueno, están en momentos felices de sus vidas. Yo no las voy a torturar con vida privada, nada por el estilo, pero viste, hoy sabemos yo, que sos buena, Susana. Yo soy buena, pero vos sabés que no, llegué ayer de afuera, que estuvimos en Estados Unidos haciendo una nota, que ya la van a ver, y no hoy, y agarro todas las revistas, ting, ting, y estaba Griselda, ¿no? ¡No! ¡No! Estaba no, es una chica parecida. Ahora, a mí. Es parecida. Claro. Te queda brutal el pelo este que te fuiste con el que fuiste a Martín Fierro, te queda brutal, ¿te gustó? ¿Eh? Sí, me gusta. Sergio Lamén. Te peinó muy bien. Oíme, Carla, ¿pero es verdad o no es verdad? Es parecido. Ah, es parecido. Es bastante parecido, sí. Ahora, para mí Mike se jugó con... Ya no aguantó más el amor cuando te dedicó eso y yo lo amé. Yo casi lo mato. Yo también lo amé. Yo lo amé porque las mujeres somos románticas. Yo lo amé primero porque estaba vestido, que el mejor vestido de la noche. Sí. Hermoso. Y que me estaba divino, glamour, tipo para estar en el Oscar. Y después cuando se jugó así, dije, yes, esto es así. ¿Cómo? Es divino. Yo lo amo desde siempre igual. ¿Eh? Fue novio de ella. Era mi novio en el novio de la ficción. Ay, qué susto. Era el novio de mi personaje en el programa donde nos conocimos. Pero somos así, nos queremos mucho. Oíme, bueno, pero ¿no te pareció? Vos estabas ahí, por supuesto. Y yo lo adoro, Mike. Todo lo que haga me va a parecer bien. Porque parece todo. Que es una persona no, maravillosa. ¿Eh? ¿No es divino? Yo lo adoro. Acá vino a ser una cosita así para la apertura, un dios que agarraba esa capa que solamente la podía levantar y que mide 2 metros. Sí. Un príncipe. Y es un tipo fuera de serie. Me imagino lo que... Bueno. Es una persona encantadora. Encantadora y... que te encanta, así quedas como... Ah, te encantó tipo de vos una... Te dejaste encantar. Mira, pero por ejemplo, ¿cuándo sentiste que había, cuando se dieron un beso? Para la última. No, a mí yo me enamoré cuando nos dábamos besos trabajando. Para el final de la nota, Carla. Sí, después te lo contesto, al final de la nota. No, no nos dábamos besos de verdad, Susana. Pero yo entiendo que uno se puede enamorar de alguien que estás trabajando, porque, viste, estás muchas horas. Obvio. Y son cosas divinas. A mí me gustó más cuando lo fui a ver cantar. Porque no se sabía la letra. No le importa nada. No, fumaba de esos habanos, ¿viste? No, es muy, tiene una personalidad impresionante. Yo creo que, no te quiero torturar, pero me parece que es fantástico y la gente está fascinada con esta pareja, te digo, de afuera. Eso me impresiona bastante también. ¿Por qué? Porque es mucho. Porque hay una cosa física también. Que yo soy más bien calladita con esas cosas. Ya sé, pero no se puede. Pero ¿no? Tuviste un tipo que se enamoró de vos y te lo dijo en el Martín Fierro, es un Carla. Ridículo. Es increíble.